Señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, la gente ya está hablando, como les dije. Sí. Pueblo de Puerto Rico, hay una persona que es vecino, el vecino inmediato del frente, que no tiene miedo de hablar. Él es el doctor Benjamín Pagán Ayala. Él es un cirujano, un médico de estos que operan, cirujano general. Sí, cirujano general, claro. Señoras y señores, en entrevista de Frankie J, vamos a ver qué don Benjamín, el doctor Benjamín Pagán Ayala, nos tiene que decir. Adelante. Véanlo. Me encuentro con vecinos de la calle Bruma, donde reside o residía hasta hace poco la señora Ana Cacho. ¿Cuál es su nombre? Doctor Benjamín Pagán Ayala. Doctor, usted está, si salimos a la marquesina de su hogar, vemos de frente la casa de la señora Ana Cacho. ¿Qué le ha parecido todo este drama que ha sido parte, ya es parte del diario Vivir del Pueblo de Puerto Rico, cuando todo el mundo está pendiente qué pasó con Lorenzo? Bueno, una cosa que a mí me extrañó mucho fue que aquí vivimos tres médicos bien cerca y a ninguno se nos llamó. Aquí mi vecino es doctor y tres casas más allá vive otro doctor. Espérate, Héctor. Lo más grande que he oído hasta ahora. No. Yo, Héctor, oí bien. ¿Usted escuchó bien? Señoras y señores, el doctor Benjamín Pagán nos acaba de decir que la casa de Ana Cacho, los vecinos, está rodeada de médicos. ¿De médicos? Tres. Tres médicos y que a ninguno se les avisó. Vamos a poner esa partecita de nuevo, que sí. Es muy interesante, señores. Sí. Miren esto. Eso es lo más grande que he oído hasta ahora, yo. Ponlo. Bueno, una cosa que a mí me extrañó mucho fue que aquí vivimos tres médicos bien cerca y a ninguno se nos llamó. Aquí mi vecino es doctor y tres casas más allá vive otro doctor, el doctor Cerezo. Y yo creo que entre los tres pudimos haber hecho algo por ese niño. El doctor Cerezo es anestesiólogo, yo soy cirujano general y este señor es un internista, o sea que pudimos haber hecho algo por ese niño. Estamos hablando que tenía aquí unos recursos de un valor incalculable en un momento como ese de tanta urgencia. ¿Llegó usted a compartirla en algún momento con Ana? ¿Tiene algún conocimiento en términos de la relación con su esposo Ahmed? No, yo nunca tuve ninguna clase de contacto social con ellos. Yo sí veía el nene y la nena en un columpio que tenían ahí frente a esos árboles de caoba. Aparte de eso, ¿usted hubiese prestado su ayuda de manera voluntaria si así lo hubiese requerido? Definitivamente, como he hecho en otras ocasiones con vecinos. Le pregunto respetuosamente, ¿qué es lo que se comenta entre los vecinos sobre todo este caso, doctor? Bueno, que nos pueda compartir con nosotros y con el público que nos está viendo de Super Exclusivo. Es una pregunta un poco difícil, ¿verdad? Cada uno tiene sus propias teorías. Pero ¿Cuál sería la teoría de ustedes? Pero sí nos preocupa el silencio de la familia, los más próximos, ¿verdad? Porque usualmente cuando estas cosas suceden, todo el mundo lo que busca es que se esclarezca, se busque la verdad por el bien del niño y los demás familiares. Inclusive los vecinos, porque sufrimos todo esto, ¿verdad? Pero nos choca mucho el silencio de los familiares y las personas que estaban allí. ¿Conoce usted a la señora madre? Páralo ahí. Eso, otra bomba. Otro bombazo. Sí, otro bombazo. Dice el doctor Benjamín Pagán Ayala, ajá, cirujano general, vecino de Ana Cacho, nos preocupa el silencio de los de algunos familiares. Claro. Y de las personas que estaban allí. Las personas que estaban allí. Ponme eso de nuevo. Sí, sí. Señores, sí. Investigativo. Todo esto es investigativo. Ay, Padre amado. Ponlo ahí. Pero sí nos preocupa el silencio de la familia, los más próximos, ¿verdad? Porque usualmente cuando estas cosas suceden, todo el mundo lo que busca es que se esclarezca, se busque la verdad por el bien del niño y los demás familiares. Inclusive los vecinos, porque sufrimos todo esto, ¿verdad? Pero nos choca mucho el silencio de los familiares y las personas que estaban allí. ¿Conoce usted a la señora madre de Ana, doña Ivette? No la conozco. Le agradecemos que nos abra las puertas de su hogar.
Cómo no, siempre estamos a la orden, cualquier cosa que podamos servir. Muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Señoras y señores, poco y preciso. El primer vecino que públicamente rompe silencio, sí, sí. El doctor Benjamín Pagán Ayala, uh-huh. Que valientemente, don Benjamín Ayala, Dios lo bendiga, porque no le tiene miedo a nadie ni a nada. Uh-huh. Y esto me imagino que tendrá algunos detalles y habrá visto algo, así que... Él entiende como médico que es ilógico que las personas que estaban allí, cuando imagínate, hubieran salido, si la madre atacada no pudo salir, que los que estaban allí no salieran a buscar ayuda médica, vale. Si la tenían allá al lado. ¿Para qué prender una guagua, ir a un CDT, llevarse luces si tienen 3 médicos allí? Eso es así. Y entonces, si ahora está esto donde está, en el estatus donde está, ¿por qué se mantienen en silencio? ¿Por qué no hablan? ¿A qué le tienen miedo los que estaban allí? ¿A qué le tienen miedo a Anacacho? Hombre, no, que acaben de hablar ya.